En la parte musical no es tan complicado, o sea, simplemente fui a un estudio de masterización acá en Londres, donde siempre he hecho toda mi música acá. Pero ya la parte de mezcla y masterización de todo lo que es la parte completa de diálogos, efectos y todo eso, sí es un proceso mucho más complicado porque no solamente queríamos hacer todo en 5.1, sino también en estéreo. Y estás no solamente preparando una mezcla de música, como dije anteriormente, sino que también tenés una mezcla separada de diálogos, una mezcla separada de efectos, y a la vez estás preparando una mezcla donde las tres elementos funcionan juntos dependiendo de la intensidad. Y hay tomas donde, por ejemplo, la música es ese elemento más importante de esa parte. Hay otros momentos donde lo más importante es el diálogo. Hay otros momentos donde no hay ninguna de las dos y prácticamente los efectos están llevando todo el mood, ¿no? Lo que sí fue, yo creo que bastante interesante o challenging de ese punto de vista fue que el corte de la película es muy rápido. Y la cantidad de trabajo que uno que tiene que poner para, por ejemplo, 5 segundos es súper grande. Entonces multiplicas eso por 10 veces y estás hablando, o sea, que ahí tenés nada más 50 segundos de película y te llevaste más de una hora y pico haciendo algo, ¿no? Pero bueno, o sea, todos esos detallitos, como dije antes, son parte del rompecabezas que termina armando la gran banda sonora, ¿no? Bueno, el programa, los chicos, a Yayo y Javier lo movieron bastante. O sea, yo de hecho empezamos a hablar de hacer la música por ahí, yo creo que en el 2008-2009, pero realmente no fue sino hasta el 2010 cuando se consolidó a decir, bueno, listo, hay que terminar la película. Porque además, una cosa que me acuerdo mucho es que Javier ya que todos los años me decía lo mismo: no, ya está lista, ya terminamos la película. Pero todos los años los chicos, a Goyo o Ricardo, cualquiera de ellos que está compitiendo, seguían ganando títulos y seguían ganando campeonatos. Entonces es como que no, no, no podemos parar ahorita, hay que seguir grabando a los tipos haciendo logros. Y eso, bueno, influyó en que la película fue como creciendo y creciendo y creciendo, creciendo a nivel material y nunca terminaba. Pero finalmente ya en el 2010, sí, digamos, ellos decidieron darle un corte a la película y contar esa historia de esos 5 años más todos los logros que habían hecho ellos atrás, ¿no? Pero bueno, fue interesante porque obviamente yo vivo de Venezuela, estoy a 5 horas y media más. Entonces mi noche a veces es la tarde de ellos o mi mañana, ellos es la madrugada y están durmiendo. Entonces a veces hay esa historia, pero no es gran cosa, o sea, es reflejo de lo que es hoy el día a día en el mundo de todas maneras, ¿no? Lo importante fue, yo creo que tener un grado de comunicación muy constante todo el tiempo y tratar de todos disparar hacia el mismo lado. Para mí, lo más importante ha sido que realmente tanto Yayo como Javier, ambos confiaron mucho en mí en cuanto a la música. O sea, yo me acuerdo la primera vez que ellos me dijeron, bueno, ¿por qué no haces una canción? ¿Por qué no tratamos de hacer algo para la película? Ellos desde el principio me dieron carta libre de hacer lo que yo quisiera. Y un poco mi approach, que yo fue lo que yo les dije a ellos cuando me dijeron, obviamente, un film de windsurf, todo el mundo piensa que va a ser todo música rock heavy y ese tipo de cosas, que es lo muy típico que hacen en ese tipo de films, ¿no? Pero a medida que la película y el guión de la película se transformó en una historia, en un documental, en un drama realmente, que tiene un principio, un medio y un final, y que no solamente estás presentando lo bueno que son ellos a nivel técnico de windsurf, sino que también estás echando una historia, un cuento de dónde vienen, lo que han logrado, cómo lo han logrado, o sea, los fracasos que han tenido y los logros que han tenido. O sea, esas dos cosas están siempre presentes en la película. Entonces, cuando todo ese material ya yo lo empecé a ver y lo empecé a dirigir, cuando me mandaron todo el material bruto de la película, yo empecé a ver a la película de otra manera. Me parecía a mí que en vez de presentarla de una sola forma, como música heavy o rockera, y esto es toda la película, me di cuenta que no era el camino correcto. Yo creo que había que darle un sentimiento mucho más indie a la película, un poco más soñadora. O sea, que hubiese elementos de música electrónica, que hubiese elementos de música muy calmada, que llevaran toda la parte visual de la película hacia otro lado y poder presentar esas mismas imágenes en vez de una manera capaz agresiva, más bien con un sentimiento mucho más introspectivo a veces también, ¿no? Y eso determinó mucho a la hora de hacer la película.
Yo todavía tengo familia en Margarita y he pasado mucho tiempo en Margarita. Y de hecho me acuerdo, yo iba al yaque cuando, no sé, habrá sido por lo menos hace 15, 18 años, por lo menos he estado en el yaque. O sea que capaz yo llegué a ver a un Goyito, un Ricardo ahí haciendo windsurf y no tenía ni idea, como cualquier cantidad de otra gente que pasa en Venezuela que no sabían que lo talentosos que eran o lo talentosos que iban a ser. Pero el hecho de poder haber estado ahí y de hecho el hecho de que, por ejemplo, grabé samples en Margarita, muchas de las olas que utilicé en algunas de las canciones del álbum son samples míos que yo hice en Margarita. Entonces siempre hubo una conexión y son cosas que he hecho hace más de 15, 18 años esos samples, que por alguna u otra razón nunca los utilicé y ahora los vengo a utilizar ahora en la película. Pero, por ejemplo, tener esa conexión o ese entendimiento de esos sitios te permite estar mucho más cerca de la realidad de esos personajes. Y el hecho de que yo vivo a larga distancia, digamos, en Londres, también me permite entenderlos a ellos del otro lado, cuando están fuera de su entorno normal, cuando están de gira haciendo sus tours de windsurf, que yo lo entiendo mucho porque es muy parecido a un músico, cuando estás de gira en cualquier parte del mundo y empezás a extrañar tu cama, empezás a extrañar tu familia, tus cosas normales, pero a la vez estás como batallando la idea de salir a la calle y mostrarle a la gente lo que estás haciendo y tu arte, y bueno, ellos lo hacen día a día con su vela y con su competencia.